¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación. En el programa semanal ¿Sabías qué? Te presentamos los nombres de Dios. Conocer a Dios es el viaje más maravilloso de la vida, y una parada imprescindible es descubrir sus nombres en la Biblia. Nombres con los que Él se ha querido revelar en la historia. Usar esos nombres para nuestra adoración y para invocarlos en tiempos de necesidad se convertirá en algo esencial de nuestra vida de fe. Pero estos nombres de Dios, ¿qué significan? ¿Quién es Dios? Dios es espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Desde el primer capítulo del libro de Génesis, se presenta como la revelación que Él ha dado de sí mismo. Revelación sin la cual nosotros no podríamos conocerlo. Jesús se revela en cada uno de estos nombres. Por eso nuestro mayor deseo y el propósito de este nuevo espacio es que Dios nos lo pueda dar a conocer a través de su palabra. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. Los nombres de Dios. Otros nombres y títulos de Jesús. Jesús es nuestra roca firme. Jesús es nuestra roca firme. He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Jesús es la piedra angular que los líderes religiosos rechazaron, pero que Dios escogió desde la eternidad para construir su casa, un templo de piedras vivas. Podemos estar seguros en él. Cristo, nuestro cimiento firme es. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 11 y 12. Un edificio, concretamente un arco, tiene una piedra en el centro que une el arco, que es la que da soporte al arco y a todo lo que se construya, pues esa es la piedra angular. Si Cristo falta en mi vida, en mis opciones, en mi vivir cotidiano, entonces mi vida no se puede sostener, se cae, hay algo que falta. Qué bueno sería reconocer a Cristo como el centro de mi vida, de mis opciones, de lo que vivo, que todo lo que haga me lleve a Él y parta desde Él. No desechemos lo que Él nos dice en la oración. Cimentarnos en Cristo tiene mucho de esta vida contemplativa en la acción. Es decir, estar atento a su palabra, a sus mociones e insinuaciones en el día a día y no desecharlas, por raras o difíciles que nos parezcan de concretar o poner en práctica, porque si las desechamos, entonces estamos desechando la piedra angular, estamos desechando a Cristo de nuestras vidas. Hoy maravillémonos de que es el Señor quien lo ha hecho. Dios se pone al servicio nuestro,
se hace nuestra piedra angular. Se pone por debajo para soportarnos y eso es un milagro cada día. Reconocer que podemos continuar porque Dios se ha puesto a la base de nuestra vida para sostenernos, para sujetarnos y mantenernos fieles en Él. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Isaías, capítulo 28, versículo 16. Cristo, mi cimiento es. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Salmos 118, versículo 22. Cristo es la cabeza de la Iglesia. Nuestras vidas, el verdadero edificio de Dios. Somos templos del Espíritu Santo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificios vivos, edificados por Dios. Cristo, nuestro fundamento, piedra viva, piedra preciosa, nuestra roca firme. Que Dios os bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo de ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, en el programa semanal ¿Sabías qué? Los nombres de Dios.